Gracias al turno tarde por venir. Bienvenidos para todos. Repito mínimamente lo que dije a la mañana. Es una alegría, un orgullo, un privilegio para todos nosotros estar organizando el Congreso Gombrowicz y poder compartirlo con todos ustedes en este espacio que es una alegría estar acá. Lo que vamos a pasarles ahora es un work in progress del documental que estamos armando acerca de cómo leemos a Gombrowicz hoy. La historia muy resumida de por qué está esto acá. Nosotros nos venimos reuniendo una vez por semana, los miércoles a la noche, para tener reuniones de equipo desde hace meses. Y en esas reuniones van surgiendo problemáticas, ideas, posibilidades. Cierta noche yo llegué con cierta angustia porque pensaba, ¿qué pasa? Pensando, ¿no? Y haciendo un ejercicio de imaginación, fantaseando posibles inconvenientes que aparecieran en el Congreso, digo, ¿qué pasa si un día tenemos una mesa programada de 4 a 5 y media de la tarde donde hay 4 expositores, hay un montón de gente y los expositores no van? ¿Qué hacemos con eso? Y alguien dice, y bueno, armemos un documental y lo proyectamos. Y esto fue hace 3 meses y digo, a ver, chicos, no, un documental no se hace en 3 meses. No se hace en 3 meses, se necesita mucha gente, mucha plata, equipos. Es absolutamente inviable. No, pero estaría buenísimo, podemos hacer esto, lo otro. Acá Javier dice, yo tengo un amigo que es editor y trabaja en una productora y por ahí consigue equipos. Bueno, no sé, decirle que venga la semana que viene, charlamos. Vino Andrés Gatti, que no está ahora porque justamente está grabando a Yeshi y a Jemsky abajo para una entrevista que va a ser una parte que continúa con el documental. Andrés es una fiera, es un editor increíble, es uno de los directores del documental, que es el que básicamente se lo cargó al hombro. Y puedo decir todas estas cosas buenas porque él no está, básicamente. Y Andrés a la vez consiguió a otro que traía sonidos y a la vez la productora. Y bueno, de repente se armó un equipo de mucha gente, de mucho material, que nos permitió y nos posibilitó empezar a grabar con tecnología muy moderna, con equipos de última generación. Y de una manera que, para lo que es el mundo del cine, de la rigurosidad y de las jerarquías del mundo del cine, acá no existió. Que yo no sé si eso es bueno o malo, pero que nosotros, les puedo asegurar, nos divertimos muchísimo haciendo esto, que consistió en 6 entrevistas, ¿no? Hasta ahora. Fueron 6 entrevistas, después Wanda un poco va a contar de todo esto. Es nada más que el comienzo, nosotros tenemos en crudo unas 5 horas de material. Y de todo eso, lo que editamos, el work in progress que les vamos a estar mostrando hoy, es de aproximadamente 15 minutos. Es decir, hubo un pulido importante de todo lo que rescatamos. Va a haber muchísimo que va a aparecer seguramente en los próximos meses. Nuestra idea es poder pasarlo o bien por algún canal de televisión o bien convertirlo en un largo y poder presentarlo en festivales. Es algo que vamos a estar definiendo seguramente en las próximas semanas. ¿Algo que quieran decir antes de arrancar? Bueno, ¿podemos apagar la luz, Ariel? El documental lleva como título Forastero en todas partes, que es justamente una de las frases que más representan seguramente al diario de Gombrowicz. Bueno, aprovechamos entonces las fallas técnicas para ir contándoles un poquito más de lo que van a ver ahora. Vance, ¿querés adelantar algo del equipo, de todo esto? Ahí está. Bueno, más que adelantar, sí, contar un poquito, la idea era que estuve un poco en sorpresa con algunas de las caras que se van a encontrar en el documental, que pudimos entrevistar, por ejemplo, a Germán García, que después va a estar en una de las mesas y nada, es una voz muy importante para que esté en el documental. Y no solo eso, sino también retratar todo tipo de lectores gombrowiczianos, por decirlo de una manera, en el día de hoy, día a día. Y así como hay caras muy conocidas, hay caras que no, pero justamente era tratar un poco de definir ese personaje que hoy lee a Gombrowicz.
No quiero adelantar mucho tampoco, ese es el tema. Bueno, adelantemos. Tuvimos también muchas sorpresas. También estuvo la participación de Olga Kampinska, que fue también un poco de casualidad, que ella se estaba enterando, estaba de casualidad también acá en Argentina, y un día estábamos por entrevistar a Laura Isaola y se había comunicado con ella, y fue así como todo el documental fue surgiendo, muchas casualidades que se fueron encontrando y pudimos tener esas diferentes voces, que es algo de lo que supuestamente queremos retratar. A ver, algo que es importante, que no lo mencioné hoy a la mañana y que me da mucha alegría tener el inconveniente técnico como para tener el espacio de decirlo. Cuando se armó, cuando se fue armando el equipo de trabajo del comité de organización, había algo que nos iba resultando indispensable y era que hubiera una pluralidad de voces, que fuera una cosa muy perspectivista, que no fuera demasiado homogéneo. Y era fundamental, necesario, que hubiera inmadurez, que hubiera juventud, que hubiera pendejada. Y la tenemos. Digo, el muchacho que tienen sentado a mi derecha, cuyo nombre es Marcos Urdapilleta, tiene 21 años. Cuando empezó con el documental y con toda la organización del Congreso, tenía 20. Y es el responsable básicamente de toda la generación de contenidos que varios de ustedes habrán podido encontrar en Twitter, en Facebook o bien en la página web. Cuando Marcos arrancó con todo el Congreso Gombrowicz, había leído apenas el filiforo forrado de niño, solamente unas páginas, y yo que trabajo con Gombrowicz hace 7 años, que tengo una tesis escrita sobre su exilio, les puedo decir que este muchacho que ven acá sabe más de Gombrowicz que yo, porque hizo un trabajo de archivo y de búsqueda que fue impresionante. Entonces, hubo algo de eso, de ese criterio de buscar juventud y de buscar inmadurez y buscar frescura para trabajar, que se vio reflejado también en la producción y en la filmación del documental, cuando aparecieron, por ejemplo, dos jóvenes lectores, que me parece que están entre el público, y que nos parecía muy importante confrontar esas voces, esas opiniones, esas ideas, esa manera de leer a Gombrowicz con otras personas, como es el caso, por ejemplo, de Germán García, que evidentemente es uno de los protagonistas de Gombrowiczianos acá en Argentina. Es uno de los tipos que lo instaló o que por lo menos inició algún tipo de operación consciente de instalar a Gombrowicz como un escritor propio de este país. Bueno, hablando, digamos, más desde mi lugar, lo que fue esta inmersión en Gombrowicz fue algo muy, muy particular, porque fue eso directamente, una inversión en todo un mundo muy particular, muy desconocido para mí, y supongo que bueno, para la mayoría de la gente de mi edad o de mi situación. Y fue la verdad que un proceso muy, muy interesante, de muchísimo descubrimiento, y bueno, me parece que es un poco eso lo que pretende este congreso, y lo que esperamos también bueno, las actividades, digamos, paralelas que nos fueron surgiendo durante la organización. Digo, el documental, el City Tour, el ciclo de teatro gombrowicziano que tenemos esta noche, me parece que son, o por lo menos desde mi lugar, ¿no? Pienso que es un poco repetir lo que me pasó a mí para más gente. Posibilitar la oportunidad de que más gente se inmersa en este mundo fascinante que es bueno, Gombrowicz y su literatura y su humor, su absurdo, su todo su universo. Por eso el ambiente general, ¿no? De la filmación, de la organización, y esperamos el documental como producto, son un poco, ¿no? Eso, inmadurez desparramada, No sé por qué humor. me mirás a mí. Y porque tengo que hablar con alguien en el medio. Así que bueno, esperemos que salga pronto y que lo disfruten. Bueno, ahora
en este silencio que se genera, pienso en algo que no dije anteriormente y estaba buscando a la persona que había hecho la pregunta, pero no lo encuentro, que en la primer mesa alguien preguntó cómo definir a Gombrowicz, si era un escritor, un filósofo, un psicólogo o algo así, ¿no? Desde mi punto de vista, yo me acerco a Gombrowicz por el teatro y soy una fanática de sus diarios. Entonces, voy a decir lo que no dije en ese momento, que me parece que la respuesta está en los mismos diarios de Víctor Gombrowicz. Él dice, yo no soy un teórico, sino un artista. El artista no razona, se libera. Y él también dice que no se puede hablar de él de forma corriente y vulgar y que prohíbe terminantemente esa situación. Así que espero que hagamos de esta situación algo para recordar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos acá, somos blanco directo. ¿Querés adelantar los agradecimientos? Sí, bueno, uno... En realidad estamos en un momento donde el orden de los factores altera el producto, pero se vuelve absolutamente necesario. Sí, una de las cosas muy lindas y muy importantes es que tiene toda música original y música que se creó específicamente basada, inspirada en Gombrowicz, y eso fue también, es uno de los entrevistados que también está por la sala, me parece, Juan Manuel Ponce, que creó la música específica para el... Ah, ahí está. Para el documental. Así que pueden prestarle atención ahora cuando viene. Iba a estar en agradecimientos, pero es muy... La verdad que es hermosa la música, lo que vamos a poder escuchar ahora. Después otro... Sí, lo vamos a lograr. Después, otro de los agradecimientos es la locución que la hizo Tom Lupo. La verdad que fue también otra gran sorpresa porque estaba como uno de los entrevistados y prefirió ponerse en personaje y hacer bueno, algo que también me parece que va a quedar. Bueno, una cuestión más antes de arrancar, porque seguramente estamos por arrancar, es que el documental estuvo articulado a partir de varias preguntas que nosotros convertimos en ejes temáticos y que le fuimos haciendo a las diferentes personas. Había, sin embargo, una pregunta que era tal vez la piedra fundamental de todo esto, que era la pregunta que es la que hace de anclaje del documental, que es ¿cómo leemos a Gombrowicz hoy? Porque hay algo de... No sé si ustedes sentirán lo mismo, pero nuestra suposición es que hoy a Gombrowicz se lo conoce más en tanto personaje, por lo menos en Argentina, que es de donde está hecho esto. Seguramente en Polonia la situación es muy distinta. En Polonia se lo lee ya desde la escuela, algo que acá no ocurre. No ocurre ni en la primaria, ni en la secundaria, ni siquiera en los programas universitarios. Y a Gombrowicz se lo conoce mucho más en tanto personaje que en tanto autor. Y ahí hay algo que podríamos decir está pendiente, ¿no? De, bueno, ¿se lo lee a Gombrowicz hoy? ¿Quién lo lee? ¿Cómo lo lee? ¿Para qué leen a este tipo? ¿Para qué leen a este polaco que pasó más o menos exiliado, 24 años en la Argentina, que se dedicó a despotricar contra todo el mundo, que armó un escándalo atrás de otro cada vez que podía? ¿Por qué alguien así sigue teniendo cierto nombre que circula en determinados circuitos de manera mucho más cerrada de la que a nosotros nos parece podría llegar a circular? Así que bueno, la pregunta de cómo leemos a Gombrowicz hoy es algo que a nosotros nos genera muchísimo interés y que nos gustaría después discutir, si tenemos un rato con ustedes también, devolverles la pregunta, devolverles las mismas preguntas que le fuimos haciendo a estas personas y que vamos a estar haciendo a lo largo del Congreso a diferentes sujetos que anden deambulando por acá y que esperamos poder continuar en las próximas semanas y en los próximos meses como un proyecto que ya no es específicamente para el Congreso, sino que a partir del Congreso se convierte en algo más.
Soy un escritor polaco. Publiqué en Polonia, además de varias notas y ensayos, un volumen de cuentos y una novela, Ferdidurke, que próximamente aparecerá en castellano. Estoy vinculado con el ambiente literario argentino y creo que Borges podría informar a la comisión acerca de mi persona y de mi situación literaria en Polonia. Soy forastero en todas partes, como si no habitara en la Tierra, sino que estuviera suspendido en el espacio interplanetario. Director de este documental, ¿se escapó o anda por ahí? Les pido un aplauso muy fuerte para Andrés. Es el culpable. Antes, nosotros partimos de esta premisa, que es cómo leemos a Gombrowicz hoy. Hicimos toda esta serie de preguntas y un agradecimiento que es indirecto y que en parte el documental y todo esto existe gracias al trabajo que hicieron Jerzy Jasiemski y Clementina Sujanov con la curaduría, con la edición de Cronos, que fue uno de los dos libros que tomamos para armar los textos y que se convirtieron en uno de los dos pilares narrativos a la hora de pensar en este documental y a la hora de pensar a Gombrowicz desde un lugar absolutamente nuevo, por lo menos para nuestra lectura. Y me gustaría también pedirle un aplauso para ellos dos que están acá, que vinieron de Polonia. Bueno, devolverles un poco la pelota y que nos cuenten ustedes, que están ahí, que son un montón, que vinieron hasta acá, ¿cómo leen a Gombrowicz hoy? ¿O qué significa matar a Borges? No, yo diría que es tiempo para matar a Gombrowicz. ¿Por qué matar a otros? No hay que liberarse. Lo que él dijo con maten a Borges, yo leo como, bueno, hay que matar a los maestros para construir su propio yo. Eso es, me parece lo que dice. Entonces, yo diría si maten a Gombrowicz ahora. No, pensé lo siguiente, recién lo pensé. No tanto en qué quiere decir matar a Gombrowicz o a Borges, sino en el hecho de que él lo dice cuando se está yendo en el barco, digamos, ¿no? Si lo hubiera dicho mientras estaba, lo hubieran matado a él, digamos. Y a lo mejor hay algo de no haber podido desarrollar algo de sí en eso, ¿no? Va un pensamiento que me surgió recién eso, ¿no? ¿Por qué tuvo que expresar eso cuando se iba? ¿Habrá sido insoportable para él a lo mejor tener a Borges mientras estaba radicado aquí, digamos, es decir,
Bueno, no sé, algo que pensé. Creo que no llega hasta allá el micrófono, pero... Sí, está acá, tengo buena voz. En defensa de la literatura argentina, de Silvio, como dice la leyenda, lo dijo cuando se va en el 63, ya para el 63 había muchos escritores que sabían que había que matar a Borges. Es decir, ya en el 63, Mastronardi había roto por completo. José Bianco ya lo había escrito, es decir, es imposible ser editor bajo la sombra de Borges. Lo había dicho el mismo Pepe Bianco, que tradujo a Gombrowicz, Pepe Bianco. Saer ya estaba completamente. Juan José Hernández. Digo, me estoy, como usted, digamos, acordándome, ¿no? Sí. Pero, o sea, nos ponemos a hacer una lista de un trabajo serio, ya era el problema en la década del 60, ¿no? Si lo dijo en el 60, una cosa, habíamos dicho, si lo hubiese dicho en el 47. Yo decía, ya pobre, Bobby, pero en los 60 era un tema de los cenáculos de la literatura argentina, digamos. Esto es lo que yo quiero decir. Que los bares de los cenáculos, ¿no? Ahora en el 47, supóngase que lo hubiese dicho ahí, yo lo hubiese dicho. Pienso. Pero en los 60 era un debate. Seguro, sí, sí. Pienso en que hubiera, sí que representaba para los escritores tirarse en contra de Borges. En el mundo literario, digamos, pienso, qué consecuencias tenía tirarse en contra de Borges en el medio. Yo no soy borgiana ni voy a hacer la defensa de Borges, por lo tanto, más allá de conocer el campo de la época, pero la si vos te referías a consecuencias editoriales y todo lo demás, la fuerza que ya él se había logrado lo internacional, por lo tanto, ella jugaba en otra escala, digamos. Eso es lo que tenía el Borges del 63, no el Borges del 50, que necesitaba del amparo de los Bioy y de los Casares, de Bioy y de los Ocampo, ¿no? Ya en el 63 ya estaba jugando en otra cancha, digamos, estaba jugando a niveles internacionales. Y su poder, en ese sentido, Borges no fue una persona que cerró puertas en el 60 y pico. Una cosa es el Borges del 30 y pico, pero digo, Son vidas muy largas, son momentos, ¿no? Creo que había varios escritores que sabían que para poder escribir había que encontrar otra política de la lengua al castellano, que de eso se trataba matar a Borges. Encontrar otra política de la lengua, ¿no? No porteña. Y quería aprovechar la otra presencia internacional, ¿se escucha bien ahí? Gracias. Quería aprovechar otra presencia internacional que tenemos. La verdad que yo estoy muy contento por toda la gente que vino de afuera. Estoy muy contento, sobre todo muy agradecido, porque son viajes largos en su mayoría. Hoy a la mañana hablábamos con Yolanda Segura, que es de México, acerca de cómo se lee a Gombrowicz allá. Clementina un poco dijo, seguramente va a estar charlando más en un rato en el Auditorio Borges y el sábado en su exposición. Pero quería aprovechar también a otra de las personas que seguramente más investiga y lee y se mete con esto, que es Pau Freya Terradas, que vino desde Barcelona. ¿Cómo se lee a Gombrowicz allá? ¿Dónde? ¿En España? ¿En España o en Barcelona? O en Cataluña. A ver, pensaba que preguntarías más en Argentina, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, seguro, no sé cómo se lee en España, pero seguro que se lee de una forma mucho más natural que acá. Es decir, de una forma deslocalizada. Para nosotros Gombrowicz será como un escritor australiano, argentino, lo que sea, ¿no? Entonces el peso de la figura que es tan fuerte en Argentina no está ahí. Cuando uno emprende una obra, Ferdidurque se puede informar, se puede no informar, pero incluso teniendo la misma lengua, no es tan importante si estuvo en Argentina o no. Diría que ahí la gente no lo toma por ahí. En cambio aquí pues es difícil olvidar todo este tema, ¿no? José Luis Martínez, uruguayo que vive en Brasil, ¿qué dice? Bien, bueno, que para mí, bueno, pienso, yo conocí a Gombrowicz a partir de la biblioteca de Néstor Terlonde, o sea que creo que le demos varios pases a Néstor. Y bueno, es un pase muy efectivo de haber encontrado en la biblioteca de San Pablo Ferdidurque, haber andado tanto tiempo con los diarios debajo del brazo,
haber compartido con amigos, haber hecho circular en el Brasil sus textos. No sé. ¿Cómo era la pregunta? ¿Puedo repetir? ¿Cómo se lee Gombrowicz en Brasil? Si esto se lee. Bien, no, para mí, Gombrowicz es un autor secreto, de culto, entre los amigos y todo aquel que se acerca en la pequeña difusión que hemos hecho queda un poco quemado, marcado. Hay una brasa ahí que se propaga y la ha visto prenderse y recorrer lugares. Me han sorprendido. O sea, es un escritor que afecta. Y aprovecho la cercanía con Pablo Gasparini, rosarino, hincha de Newell's, viviendo en San Pablo. Esperame la letra. ¿Se edita Gombrowicz en portugués? Sí, salió la traducción al portugués de Ferridurque, con el prólogo de Susan Sontag, hace 4 o 5 años atrás. Pero es una rareza, creo, porque cuando yo comencé a hacer la tesis, allá por el 2000 y pico, en portugués había solo traducido, creo que, algunos cuentos y la pornografía. Pero hablar de Gombrowicz en Brasil era una cosa muy exquisita, digamos, como dicen allá, rara. Y la decisión un poco de escribir sobre Gombrowicz en Brasil viene, sí, por el lado de Perlonda, el libro que está... El libro de Ferridurque, que está en la biblioteca de la facultad, en la USP, pertenece a la biblioteca personal de Perlonga. O sea, toda la biblioteca que era de Néstor fue donada a la biblioteca de la facultad. Y nosotros hemos leído a Gombrowicz a través de los libros de Néstor, ¿no? Muy raro y era como trabajar a partir de notas muy marginales. Voy a contar solo una anécdota. Yo me contacté con Gombrowicz un poco por José Luis, que creo que me comentaste una película de Babenco, y donde había un personaje que parecía hacer eco a Gombrowicz. Así que referencias muy... oblicuas. Pero por otro lado, una compañera que estaba escribiendo una tesis de doctorado sobre Piñerga, y en un momento de la tesis aparece Gombrowicz, claro, y el orientador de mi compañera, que también fue mi orientador, dijo: Gombrowicz, argentino. ¿Qué tenía que hacer Gombrowicz en una tesis que tenía que ver con orígenes, con Piñerga, con los contactos de Piñerga en Buenos Aires? O sea, a partir de eso que fue marcado como un error, o sea, ese polaco ahí perdido, bueno, yo le presenté a mi orientador, digamos, bueno, yo quiero hacer una tesis sobre Gombrowicz en Argentina, pero aún hoy continúa siendo una lectura muy marginal y muy de especialistas, poco redituable académicamente, digamos, cuando te paras académicamente en el contexto brasileño hablando de Gombrowicz, no, bueno, tenés que explicar quién fue, etcétera, muy contrariamente a acá, ¿no? Es eso. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Sí, yo, si puedo, añadiría una cosa, Clementina, de Polonia. Para decir cómo está funcionando Gombrowicz en Polonia, porque eso no lo dijimos acá, porque se, bueno, Gombrowicz como Borges, bueno, más o menos, es una figura, es un escritor que está muy traducido, muy estimado, bla bla, y también está incluido en el programa de lecturas en las escuelas, en los colegios, a nivel de colegios. Y como yo trabajé en un colegio y tengo esa experiencia con los chicos que tienen que leer, que no, que lo buscan, que lo conocen por caminos clandestinos, pero tienen porque es una obligación escolar.
no lo quieren leer, obviamente. Así que no siempre es bueno ser muy divulgado. Así que no lo hagan acá. Hay que prohibir a los clásicos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hacemos un break. No hacemos un break. Magda Vigajevich, productora del documental. No, quiero nada más nombrar a quienes fueron entrevistados: Germán García, Laura Isaola, Mirta Bogdanacian, Alan Talgam, si lo pronuncio bien, Olga Kampinska, Juan Manuel Ponce, que además, bueno, Juan Manuel Ponce hizo la música que escucharon. Sí, estuvo muy buena. Después agradecer otra vez los directores del documental, a Nicolás y a Andrés. Estuvieron entrevistando Marco, Sofía y Nicolás, todo el diseño de Javier, y bueno, y productores, y Sofía también estuvo y está en este momento haciendo las entrevistas. Bueno, ahora sí, hacemos un break cortito, nos tomamos un café. Ya se viene una de las mesas más lindas para mí, que es la de Victoria Liendo, que viene de París, Casper Novaki con Claudia Rosa y María Rosa Lojo. Nos vamos con esta mesa, hacemos el break y seguimos en un ratito. Muchas gracias.